Hi, Lisette. How are you? Hello, Lisette. Good evening. You don't want to talk to me, huh? No, tenía el micrófono apagado. Oh, you don't Hello, want to talk to teacher. me. I see. Hello, I'm how the are you? first. I'm great, thank you. You are How the are you? lucky. You are the lucky one. I'm doing fine. Yes, you are the That's lucky. great. I am the first one. Yes. And how was your day today? It was very busy. Busy. What did you do? Yes. I helped my little cousin Your cousin, with her, yes, with her homework and her online classes. Oh my God, what does he look like? What does she look What does like? she look like? Yes, Okay, she's short, fairly short, Oh, fairly short, and okay. yeah, and full of her body. She's a Okay. little fat Okay, she's because, shabby. yeah, Okay. yes, she's shabby. Okay. And does she have Yeah. long hair or No, she has short hair, Oh, short hair. straight Oh, short, yes, straight short okay. hair, And what colors are and her eyes? are brown, Brown. Oh a my beautiful goodness. brown, yes. A beautiful brown, like mine. Yes. Yes. Okay, very good. And how old is she? She's nine. 9 years old. Oh my goodness. So Yeah. she is in third grade. Yes, exactly. Very good. Excellent. Hi, Selena. How are you? Hi, teacher. You I'm look fine. And great. You look great, Selena. Tenth. Okay, and how was your day, Selena? So. So, oh my goodness, I'm sorry to hear that. What happened? What happened? Did you do anything exciting? A little boring. Oh, boring. Okay, I see. Okay, so for boring things, there are some exercises or activities that you can do. Are you staying all day at home? Yes. Okay, it is boring. Yes, it is boring. If you stay all day long at home and then day after day, then yes, I can imagine that there will be. Today I went to the downtown San Salvador, and I felt happy because I work at home all day long. So, and sometimes it gets like boring, because you don't see anything but the walls, and there's nothing to talk but you. So I understand, Selena. It is boring. Okay, very good. And Natalie, how are you? My goodness, look at you. How are you, Teacher, Natalie? I'm fine. Excellent. Anything exciting that you did today? Yes. What did you do? Tell us, what did you do? Well, I work in the morning and the afternoon. Okay. Actually, I'm studying. Okay, you study? Study it? So that was excited, huh? Okay, very good. Excellent. If you feel happy doing that, those things are very good. Excellent. Great. Magnificent. And Chrissia, she's always very, very serious. Hi. Hi, Chrissia. How are you today? No, teacher. I fight. Excellent. It's I always nice fight to see you. dance and Did you, you? how are you? Excellent. Did you do anything excited today? Anything exciting? No. Yes. No. Oh, okay. The same. The same thing. Okay. I So it's like a in the routine. morning I am in my stay at my house. Okay, you Yes, stay at the the home. Yes. routine, the same routine. Okay, very good. Excellent. Well, you're happy that way. Let's
Let's leave it like that. And Sarita, oh my goodness. How are you today, Sarita? You look beautiful with that Tommy t-shirt. You look very fresh. I can't hear you, Sarita. I'm sorry. I can't hear you. Okay, you don't want to talk to me. Okay. And Beatriz, how are you today? Hi, teacher. Hi, how are you? How are you? My goodness, you look great today. You know, the red is good on you because you're white and the red one is like, it makes your skin look lighter. So very good. And did you do anything exciting today, Betsy's? What? Did you do anything excited today? She said, what? You say, what? What are you talking about? No, you didn't go to the market and buy something, or you did some work at home. You no sé cómo se dice en inglés. Okay. Pero, yo manejé y llevé a alguien al supermercado. Solo lo llevé, no fui a comprar yo. You drove. Oh, you have a driver license? I drove. Do you have a driver license? No. What do you mean in license? Driver license. You know, it's a little. Oh, yeah. Idea yeah. That they give you. So you, I have. Okay. You are allowed to drive. Yeah, very good. Excellent. Oh, my God. I'm very proud of you. Okay. Very good. And Carmina, how are you today, Carmina? Oh my goodness, look at you. You look pretty today. Very good. Excellent. And how was your day, Carmina? I'm fine. How was your day? It was okay. It was boring. It was excited. It was slow. Yeah. It was too hot. Very busy. Very busy. Okay. And what did you do? I cook. I clean my house. Oh my goodness. And tell me, what did you cook? Breakfast? Yes. What did you make? Meat. Meat. Oh, meat. Very good. I'm a meat lover. I love meat. I like a lot of meat. I'm a meat lover. Yes. Very good. And tell me, did you do any scrambled eggs in the morning? Scrambled eggs, you know, eggs. I don't like scrambled eggs. You don't like them? Oh my goodness, I love scrambled eggs. You don't? Oh my goodness. I love them. I'm sorry to hear that. So if you don't want the scrambled eggs, just pass them to me, okay? I eat them for you. No te gustan, pásamelos. Yo me los como por ti, okay? That's a good one. Okay, very good, excellent. And Roberto Quijano, my friend, how are you today? Fine, teacher, and you, teacher? Excellent, oh my goodness. It's nice to see you in the class, Roberto Quijano. And tell me, did you do anything exciting today? Something out of the common thing today? Today I have to go working and yes, I am a little tired. Oh my goodness. Did you see how the Kiana said, oh, today I have to go to work. Oh my God. I'm a little tired. So it's like he doesn't like to go to work. No te gusta ir a trabajar, Kiana. No, es que hay días en mi trabajo que. Mucho trabajo. Sí. I understand. Yeah. So whenever you have too much to do, say, teacher, my day was exhausted.
Exhausted es cuando estás exhaustado, no sé en español cómo se dice, pero exhausted es cuando haces más de lo que a veces haces, ¿verdad? Es parecido al stress, pero es exhausted, o sea que estás desmayado. Exhausted, eso es. So, I love of stress. A lot of stress, huh? We're gonna talk about what stress is one of these days, okay? I promise. Okay. We're gonna talk about what stress is, and then you're gonna say, "Oh my God!" So I am the one who make my life stressful. Sometimes we are the one who makes life, you know, too hard. Life is so easy if you know how to live it. It is so easy. Sometimes you're gonna say, "Oh my God!" If I don't work, I don't eat. Sometimes, yes. You don't have to die in the process of it. Okay, but very good. Stressful, yes, stressful life. Okay, very, very good. Today is gonna be an excited day because today is one step up. You're stepping up in the ladder of learning. Hoy estoy excited, estoy emocionado, porque hoy es el día en que ustedes pasan un eslabón más en su carrera de aprendizaje del inglés. Lo que quiere decir que cuando veamos después de que veamos el tema que hoy vamos a ver, ya ustedes ya pasaron de un nivel bajo a un nivel más alto en su aprendizaje del lenguaje, porque ustedes ya van a poder hablar mejor el inglés. Así es que voy a tratar de hacer las cosas más fáciles. Ayer no estuvo fácil, ayer estuvo un poco complicadito, pero eso lo van a aprender después, van a entenderlo. Pero hoy vamos a hacer un review de eso, un little review. Solo voy a poner unos ejemplos para que ustedes más o menos se acuerden lo que hicimos. Pero lo más emocionante, the most exciting thing today is that we're going to be learning about the present perfect. El presente perfecto. Vea, cuando usted aprenda el present perfect, ya su nivel de vocabulario, nivel de inglés y nivel de conversational ability pasa de un nivel a otro nivel. Así es que, congratulations for you guys que han llegado a este punto, y de aquí para allá ya solo vienen cosas exciting, ya no tan aburridas como modifiers. Modifiers. Yo creo que anoche no durmieron, ¿eh? Modifiers. Oh my goodness. Este teacher. No lo entendí nada. Oh my goodness. Sí, ya no quiero ir a la escuela como Roberto Quijano. I don't want to go to work again. Yeah. Okay. So, entonces, antes, si no hay alguna pregunta de la plataforma, vamos a empezar. Vamos a empezar con un review. Pero hoy lo vamos a hacer más personalizado en los modifiers, de los dos clases de modifiers que vimos, de preposition y la otra era, ¿cuál era la otra? Nathalie, prepositional modifiers, ¿y el otro? Participle, present participle. Hoy vamos a ver el past participle de que vimos ayer en el present. Lo vimos ayer adhiriéndole una ed al final, ¿verdad? Hoy lo vamos a ver otra vez en present perfect, pero más ya en menos específico. Así es que, yes, eso es lo que vimos ayer, y vamos a hacer unos ejemplos y lo vamos a hacer ahora con nosotros, ¿ya? Vamos a hacer los ejemplos. Por ejemplo, voy a decir Selena, voy a decir Roberto Quijano, voy a decir Beatriz, Carmina, Sarita, Nathalie, basado en esos modifiers. ¿Y qué dijimos que eran los modifiers, Nathalie? Son palabras que alteran un aspecto de la oración. O modifican de lo que estamos diciendo. O modifican, al nombre, ¿verdad? Name, de lo que estamos hablando. Uh-huh. Por ejemplo, si estoy hablando de Roberto Quijano, el modifier va a modificar lo que estoy diciendo de Roberto Quijano, ¿ya? ¿Sí? O Selena, estoy hablando de Selena, va a modificar de eso. ¿Y cuántos modificadores vimos ayer, Sarita? Prenda el micrófono, Sarita.
Teacher, lo apagué porque está lavando trastos en mi casa, entonces como que puedan escuchar el ruido, perdón, por eso lo había apagado. Oiga, gracias, gracias. Ojalá que no lo escuche. ¿Me escucha? Sí. No los estoy lavando yo, me los está lavando, gracias a Dios. Muy bien. Ok, Sarita, ¿y cuáles eran los que estábamos ayer, Sarita, viendo? Dos tipos de modifiers, ¿cuáles eran? ¿Cuáles fueron? Aunque sea uno, dígame. Only one. Ahí está. El on. Ya empecé. On. 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 No, 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 teacher. On. ¿Qué? ¿Cómo se llama ese modifier? Beatriz le va a ayudar. I don't know. Okay, very good. Beatriz le va a ayudar. ¿Qué tipo de modifier es ese, Beatriz? No, no sé, teacher. Ni siquiera estuve en la clase de ayer. Pues sí, no la he escuchado. ¿Y el video tampoco lo vio? No, sí me pasé de mi casa. Oh, ok, está bien. Natalie, ok, no hay problema. Natalie le va a ayudar. Entonces, Natalie. Prepositional modifiers, yes. El on, after, under, in, eso se llaman prepositional modifiers, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro, Lisette? Entonces, perdón, Sarita, entonces sí contestó, pero lo que quiero es que sepa identificar qué tipo de modifier es, ¿ya? Sí me lo dijo, pero no lo pudo identificar, entonces eso es lo que estoy tratando ahorita, de que la niña Sarita sabe identificar el modificador, ¿ya? ¿Ya? Ok, very good, excelente. Lisette, perdón. El otro son past participle and present. Past participle y present participle, yes. Y un ejemplo de present participle, Roberto Quijano. Este teacher estaba estresado y él me está estresando más todavía. ¿Qué le pasa? No estuve en la clase, pero sí vi la plataforma. Oh, ok, pero no todavía no. Escuché la aplicación. No, tranquilo, no hay problema. Ok, Selena, ¿cuál sería? Ejemplo de present participle. Sería fallen de past participle, yes. Y fallen de present participle. Ok, falling de present participle, los ing, ¿verdad? Que terminan en ing, esos son los present participle. Y los past participle son los que terminan en ed, en el caso de que son verbos, yes, regulares. En los irregulares son otros, ¿verdad? Ya se escriben de diferente forma. Pero, very good. Entonces, eso es lo que vimos ayer. Así es que hoy vamos a ver ejemplos, ya la explicación se dio ayer, hoy vamos a ver ejemplos, al menos que alguien diga, mire teacher, en realidad no lo entendí, lo puedo explicar, podemos, no hay problema, lo volvemos a explicar porque yo sé que no es tan como ABC, ¿ok? Entonces I'm going to share the screen with you y vamos a poner aquí unos ejemplos, ya tomándolos en cuenta a ustedes. Ya, tomando en cuenta usted, vamos a ver si podemos hacer un ejemplo aquí. Y voy a decir, deje ver, lo que tiene Selena son, esos son la headset o headphones. Esos que tiene aquí, estos se pueden decir headset o headphones. ¿Ok? Entonces, yo vengo y pregunto, who is... Selena, y yo le digo Natalie, who is Selena, y ella va a usar los modifiers para identificar quién es Selena, y ella me va a decir who is Selena? The person
use your hair. Okay, very good, Selena. Muy bien, Natalie. Yeah, she is the woman. Yeah, the woman. Yeah, she is the woman. Okay, using. Okay. The headset. Eso es lo que me dijo, ¿verdad? Sí. Okay, very good. Entonces, aquí está. ¿Ya? Aquí está. Entonces, ¿dónde está aquí el modifier, Selena? ¿Cuál sería aquí? Using. The woman using. Yes. Ajá. The woman using. Using sería. Yes. Ajá. Very good. The woman using. Porque eso está modificando qué. The woman using. The headset. Yes. Headset. ¿Qué nos está usando? Oh, the woman using the headset is Selena. Yes. Entonces, yes. She is the woman using the headset. Yes. Sí. ¿Estamos bien? Who is Sarita? Sarita. Yes, teacher. Ajá. Who's Sarita? Estoy. Entonces, yes, sí, estoy preguntando quién es usted. Vamos a ver, Lisette. Come on. Who's Sarita? She's the woman using a Tommy t-shirt. Very good, she's very good, excellent. Ya ven que se dice, no sé, esto estuvo fácil ayer, yo sé. She's the woman using, en este caso no sería using, ¿verdad? No sería using. Wearing. Yes, there we go, wearing, yes. No está usando, sino que está vistiendo, o sea, esa, ella está, yes, wearing, ¿sí? Ah. Tommy, T-shirt. Very good. Shirt, yes. T-shirt. Esto está mal escrito, ¿verdad? Este maestro lo vamos a cambiar. T-shirt, very good. Okay, teacher. Very good. Yes, ma'am. Yes, yes. Teacher. Yes, Sarita. Sí, Sarita, aquí estoy. Dice allí, she's the woman yes. Wearing a Tommy shirt. A Tommy T-shirt. T-shirt. Yes, ajá. Ajá, pero ahí donde dice Lisette. Ajá. Teacher. ¿Cómo? Who's Sarita? Sí, no. La pregunta, esta es una pregunta. Yo estoy preguntando ¿quién es usted? Ajá. Yo a usted no la conozco y estamos en una fiesta y llego yo y digo, Lisette, who's Sarita? Porque ya usted no la conozco, ¿ya? Entonces viene y me dice Lisette, oh, she's the woman wearing a Tommy t-shirt. Sin apuntarla a usted, ¿verdad? Sino que nomás me dice y yo ya veo, ella es. Ya yo la conozco. Teacher, y se pudiera decir she's the Sarita. No, that Sarita no. Is a student the English? No. Class? That Sarita no. 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 O sea. Hola. Okay. Hola, hola. Sí, lo escucho. Sí. Ok, Sarita. Mire, ok, cuando el modifier modifica a la mujer, ¿de qué mujer estamos hablando? Entonces, el modifier la identifica, la diferencia a usted de las otras mujeres que están ahí. Hay muchas mujeres, ¿ya? Y entonces, yo solo conozco que yo tengo que hablar con Sarita, Sarita Martínez, pero yo no sé quién es Sarita Martínez, nunca la he visto. Entonces yo llego allí a la reunión y encuentro a Lisette. Y yo le digo a Lisette,
who's Sarita? Who is Sarita? Entonces ella viene para identificarla a usted, me da un modifier. Me dice, she's the woman wearing, ahí se modifying, wearing a Tammy t-shirt. Y solo usted es la única que está con eso. Entonces yo veo y digo, ah, ella es Sarita. Yes. Pero da Sarita no puedo, porque eso sería español. Da Sarita, nunca se habla así. Da Sarita. Nosotros en español decimos la Sarita y aún está mal hablado, porque la se usa para una cosa y no a una persona. Nosotros tenemos esa mala costumbre que hablamos de esa manera, pero nunca se dice la mujer, la María, la, no, sino que María o no, pero las españolas. Pero sí, entonces no se dice así. Mi la, pregunta, teacher, sí. Mi pregunta es, Sarita is student la classroom English. No, porque nosotros no estamos en una clase de inglés. Por eso le puse el escenario. El escenario es una reunión. ¿Ya? Una reunión. Entonces, si estamos en esa reunión y yo no conozco quién es usted, entonces ella usa un modifier para identificarla quién es usted. O sea, me puede decir ella también lo que aprendimos del pelo largo. No. Oh, she's the one with the long hair. Yes. Okay, teacher. Gracias. Entonces, el modifier sería the one with the long hair. Entonces ahí ya está el modifier, ¿ya? La del pelo largo. Sí, la del pelo largo. Okay. La extraña del pelo largo. Thank you. Thanks. La canción Sarita, el extraño del pelo largo. Yes. Yes. Okay, very good. Voy a otra vez a teacher. Sí, sí. Soy una, o sea, digamos que en esa oración que estaba poniendo ejemplo, la she's the woman wearing a Tommy t-shirt. A Tommy t-shirt, ajá. Entonces, digamos, el wearing, o sea, digamos, si se dijera como en español. ¿Qué es lo que quisiera decir? O sea, la palabra de cuerpo. O sea, ¿sí es, esa es la mujer que está vistiendo, que viste la camiseta Tommy. Wearing es vestir. Es la mujer. Entonces sería como que viste. Que viste. Yeah. De vestir, ¿verdad? No viste de, ajá, de vestir. De vistar. De no viste de vistar. No viste de ver. Yeah. No viste. Yeah. Yeah. Viste de vestir. Wearing. Yes, sir. Teacher. Sí, sí, ¿y el, sí, el one with? ¿El one with cuándo se ocupa? ¿El with? Cuando, sí, por ejemplo, cuando decía, creo que decía algo así, este, sí, she is the one with long black hair, por ejemplo. Sí, ajá. ¿Cuándo ocupo, como no estuve en la clase, discúlpenos, compañeros, cuándo se ocupa el one with? Le hice la, ahorita se la, le acabo de explicar a Sarita eso. O sea, el escenario. El escenario, le dije yo, she's the woman with long hair. Mm-hmm. ¿Ya? Yeah? Ok, y entonces veo yo, por supuesto es la única, ¿verdad? Que tiene el pelo largo, ¿sí? Cuando da esa descripción, va a ser la única que tiene pelo largo. Y entonces ahí donde dice, she's the woman with... Ese es, entonces, the woman with es el modifier. ¿Ya? Yeah? Uh-huh. Ahí usamos el with. ¿Sí? Ajá. Uh-huh. ¿Sí? ¿Estamos bien, Tijan? Sí, sí. Ok. ¿Y el ING? ¿Con los verbos? ¿Qué pasa con el ING? El ING, acuérdate. Al ING dijimos que era el present participle. Ya. Sí. Muy bien. Yeah, hoy sí, buenas preguntas, Kihan. Buenas preguntas. Ok. Entonces ya estamos aquí. ¿Puedo borrar esto? Sí.
Ya lo escribieron, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a hacer otra pregunta. Hoy vamos a ver con los caballeros. Quijano, who is the teacher? Who's the teacher, Quijano? Quijano, who is the teacher? Quijano, who's the teacher? Sería. ¿Qué me puede identificar a mí? Aparte de ser guapo, ¿verdad? ¿Y por qué se ríen todos? No, se ríen. ¿Dije algo? Entonces, pues, ahí puedo decir yo, digamos, vea todas mis buenas características. ¿Ah? The one with the purple shirt. Purple shirt. Ok. ¿Sí? Ajá, pero yo la miro morada, pero no sé. Sí, sí, es blue, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué son estas? Esas se llaman stripe. De botones. Se llama stripe. Ajá, stripe. Ajá. Y estas son azules, ¿ya? Entonces, dice, he's the man. The man with wearing the blue. ¿Qué? Quijano, blue qué? No. Stripes. Yeah. Stripes. Uh-huh. Shirt. Yes. Okay. Stripe shirt. Yes. Mm-hmm. And he's the man wearing the blue striped shirts. Yes. Shirt. Yeah, shirt. Acuérdense que esto se pronuncia como así. Shirt. Yeah. Shirt. Mm-hmm. Shirt. Uh-huh. Y este es stripe. Stripe shirt. Yes. Lo vamos a poner así porque. Rayas. Rayas. ¿Ya? Si lo quiere verificar, hacerlo más específico, dice vertical. Ajá. Blue vertical stripes. Verticales. Y si están así, porque hay unas que están así, ¿verdad? Hay unas que están horizontales. Así. Horizontal, yes. Ajá. Entonces le ponemos horizontal. Y Santan. Yes, ma'am. Yes, Sarita. Sí, Sarita. Sí, Sarita. Quijano, who is the teacher? No. Este teacher lo vamos a despedir. Teacher. Yes, teacher. Entonces aquí dice, esta es una pregunta a Sarita. Yo le pregunté a Quijano. Quijano, who is the teacher? Yes. Yes. Es el profesor. Entonces, who's the teacher? Quijano, who's the teacher? La razón por la cual le cambio esto para que se vayan ustedes acostumbrando a hablar de esa manera, ¿ya? Entonces, Quijano, who's the teacher? Y Quijano, contractado. He's the man wearing the blue horizontal striped shirt. Shirt, yeah? Shirt. Mm-hmm. Yes. Ahora vamos a ver qué está haciendo Quijano conmigo. Vamos a ver a alguien que no haya participado. Crisia, ¿qué está haciendo Quijano conmigo? He is talking. Okay. With the teacher. Okay. Entonces, guárdese eso, ¿ok? Guárdese eso, Crisia. Y ahorita le voy a preguntar. Crisia. Okay, Crisia. Alguien tiene prendido el televisor ahí, ¿verdad? Crisia.
Please, así, no, no, no. Corramos al teacher. With Kate. With Kate. Corramos al teacher. Ese es un... ¿Qué decía? Who's Quijano? Quijano. Who's Quijano? Cristia, who's Quijano? Y usted va a decir. He is the man. He's the man. He's the man. Uh-huh. Talking with the teacher. He's the man. Talking with the teacher. Talking with the teacher. Okay. Talking with the teacher. He's the man talking with the teacher. ¿Por qué lo escribo yo así? Porque la L, ¿se acuerdan que les dije yo que es muda? La L no se escucha. Al menos para escribirlo sí lo vamos a poner así, ¿verdad? Pero para hablarlo decimos talking. He's the man talking with the teacher. ¿Ya? Entonces le voy a poner la L porque si nos monitorean este video y ven que estoy escribiendo talking sin L, le van a decir, ¿y este teacher que le está enseñando? Pero nosotros sabemos que es por propósitos de pronunciación, ¿ya? Talking. Entonces, talking. Yeah, he's the man talking with the teacher. O también podemos decir, he's the one talking, talking with the teacher. He's the one talking. Yeah, talking with the teacher. Yeah, entonces esto sería the one talking. Esto sería el modifier. Yes? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, ahorita, Beatriz, ¿quién está a su izquierda en la pantalla? No mira. No mira quién Carmina está. Carmina Martínez. Carmina, ¿y quién más? Roberto. Carmina y Roberto. Ok. Uh-huh. Ok. Ok, entonces yo le voy a preguntar, Carmina, ¿ya? Acuérdense que llegué a la reunión y yo no sé quiénes son ellos, ¿verdad? Carmina, estoy hablando con Beatriz, perdón, Beatriz. Sí, es que Carmina es la que está a su... Beatriz. Who are Carmina? Roberto dijo, perdón. Sí. Who are Carmina and Roberto? Roberto. ¿Ya? Yo no sé quiénes son ellos. Pero usted sabe quiénes son ellos. Y entonces usted me dice. They are the no sé. Ok, usemos una preposición ahí. One is next to me. Estrésese más, ok. Estrésese más. Quijano. Sí. Y estrésese más en el trabajo, que eso le abre más. Okay, Beatriz, aquí le falta next to me, está bien, pero ¿quiénes son? O sea, they are the... ¿Qué? They are the people. People, there we go. They are the people next to me. Next to me. Very good.
Excellent. Good teamwork. Yes. Excellent. Very good. Teamwork. Yes. Entonces, Beatriz, who are Carmina and Roberto? Y usted dice. They are the people that know English. To next to qué? Next to me. Next to me. Ellos son la gente que están next to es próxima a la mí. Algo así. Yeah. They are the people next to me. Yes. Son la gente que están próximas a mí, ¿verdad? Entonces, very good. Excelente. ¿Necesitamos hacer más ejemplos de esto o ya estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Okay, very good. Okay, very good. Entonces, como ya tenemos esto bien, ya lo hicimos bien, ahora vamos a ir y vamos a hacer los ejercicios que de la plataforma. Ahí hay un ejercicio en la plataforma que tiene que ver con esto. Estuvieron, ayer hicimos uno. ¿Cuáles fueron los que hicimos ayer? Cristian Melara. Cuatro punto doce, creo. Ok. Es eso. Entonces el 4.13 vamos a hacer ahora, ¿ya? Y el 4.13 dice, sí, choose the sentences using modifiers with participles o preposition correctly. Y es, como ya sabemos nosotros, participles, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Dice, los participles. Present participle, participle. Yes, los que terminan en ing. Y D, ¿verdad? Y los prepositions, ¿cuáles son, Sarita? Sarita, ¿cuáles son los prepositions? En la número uno. Number one, number two. No, todavía no, Sarita. ¿Cuáles son los prepositions? Que le ayuden. Que están en esa oración, teacher. No, Sarita. Preposition, así en general. ¿Cuáles son las prepositions? Las palabras que se anteponen. Ok. Beatriz, ayúdenle a Sarita. ¿Cuáles son las prepositions? On, creo que es uno, ¿no? Ok, sí, ajá. Son las palabras que indican posición, ¿verdad? Por ejemplo, on, above, under, next to, besides, in, inside. Esas son las preposiciones. O sea, palabras que indican la posición de un objeto o de una persona. Entonces, eso es lo que vamos a ir buscando aquí. Y en la primera dice, Clark, dice, las instrucciones son que vamos a ponerlas en la correcta forma. La primera dice, Clark is the tall guy. The tall guy. He's wearing a button-down shirt and cargo pants. Ahora, ¿cuál de estas dos es la correcta? Lisette. La primera. Ajá. Está el ing. Ing, ok. Y aquí no está el ing, ¿verdad? No, dice Clark is the tall guy wearing a button-down shirt and cargo pants. Muy bien, excelente. Ok, número dos, Crisia. Adam and Lou are the good looking couple. They are talking to Tom. Entonces, ¿es la A o la B? The first. La A. Ok. Adam and Lou are the good looking couple talking to Tom.
Yes. Aquí dice Adam and Luz is the good. ¿Por qué esta no es correcta? Because is. Es solo para tercera persona, entonces. Correcto. Are es que están hablando dos personas. Muy bien, sí. Eso es. Yes. Okay, Quijano, número tres. Lynn is the young girl. She's in striped t-shirt and blue jeans. ¿Es la A o es la B? Second. ¿Es la, esta? Sí, second. ¿Y por qué es esta y no es esta? Ah, oh, perdón. Es la primera es, teacher, perdón. ¿Y por qué es la primera y no es la segunda? No queremos pollo, díganle. Teacher. Teacher. Sí. El verbo teacher. Tripped. Ok. El verbo. Teacher. Yes, espéreme. Permítame. Okay, ya está. Okay, vamos a ver. Voy a activar. Ok, Sarita, le voy a activar el... ¡Chao! Ok, ya le activé el micrófono. Sí, dígame, Sarita. No le escuchaba, teacher. Muchas gracias. Había demasiada interferencia. Le agradezco. Gracias, sí. Ok, entonces, yo pensé que la pregunta es... Ok, entonces, voy a desactivar el estaba hablando con Quijano, ¿verdad? Quijano, ¿por qué no es la otra? Le voy a activar esto, ok. Se lo voy a activar. Ahí está. Ajá, ¿por qué no es la otra, Quijano? Esta, me dijo que era... Sí, la primera. La primera. Number three, de la ¿por qué es respuesta la one. Primera, ¿por qué es A y no es B? Es por el stripper. No es, creo que es una excepción, no se pone ING, sino que ED. Esta, stripped t-shirt, and blue jeans. Ok. Sí, porque lo demás está igual, ¿ve? Sí. Pero como estamos hablando de stripped, ok, very good. Natalie, number four. Gracias, Kian. Bueno. Jessica is the attractive woman sitting to the left of Antonio. Mm-hmm. ¿Cuál es? ¿La A o la B? ¿Quiere que le ayude Selena? Hey, ¿por qué no es la B? Por el singular de woman. Eso, exacto. La otra es women, yeah, mujeres. Yes, uh-huh. Y una es woman. Y aquí dice she is sitting. Very good. Excelente. Uh-huh. Excelente. Selena, número 5. Selena, número 5.
¿No? Ok, Beatriz, número 5. La primera. Hey, ¿y por qué no es la segunda? ¿Por qué no es B? Porque se está utilizando el ing en el verbo. Aquí está usando también look en el verbo. No, en listening. Listening, ok. AJ is the serious looking boy listening to his new salsa. Yeah, very good. Y aquí dice listens. Ajá. Y este no es ni participle ni preposition. Yes, very good. Excellent. Vamos a ver. Crucemos los dedos a ver si sacamos bien. So. Hey, 3424. Very good. Excellent. Good job. Estamos bien. Entonces, ahí concluye el capítulo, la sección 4. Vamos a hablar del número 5 y el número 5. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de hacer? ¿Alguna pregunta de prepositions o de participles? Present participle, past participle. ¿No? Todos estamos bien. Solo hagan así. No. Todos estamos bien. Ok. Very good. Ok, entonces vamos a empezar a ver el present perfect. ¿Qué sabemos de present perfect? Yo sé que, ¿verdad? No vamos a saber qué es, o tal vez tenemos una idea de qué es lo que es, pero lo vamos a hacer más específico. Posiblemente no lo terminemos hoy porque ya tenemos solo 8 minutos, pero vamos a hablar más que todo la importancia de saber el present, de perfect. Present perfect. Yes. Entonces, Roberto Quijano, ¿qué sabe de present perfect? Active su micrófono. Lo que sepa, cualquier cosa. No puedo decir cualquier cosa. Natalie no le gustó, no se puso a reír. No sé. No, ni idea. Muy bien, excelente, muy bien. Estamos bien. Perfecto, estamos bien. Natalie, present perfect, ¿qué sabemos? ¿Algo? ¿Nada? Una cosa que es una de las oraciones. Se compone por dos verbos. Ok, se ocupa el pasado participio. Ok, participo. Ok, participo. Uh-huh. Y el auxiliar va a ser el had. Ok. No. Had a. Ok, very good. Entonces usamos dos verbos. Muy bien. Sí. Ya tenemos algo. Ok. Ladies and gentlemen, present perfect es donde usamos dos verbos: el have y el past participle. Very good. Muy bien. Gracias, uh-huh. Natalie. Lizeth Hernández, aparte de lo que dijo Natalie, ¿qué es el present perfect? Es cuando ya ha iniciado una acción en el pasado, pero también está ocurriendo en el presente. Ok, muy bien. O sea, ya tenemos dos cosas. Tenemos que... Se continúa. Dos verbos y ahora es una acción que pasó ayer y todavía continúa hasta hoy. ¿Sí? ¿Eso estamos? Very good. ¿Está bien? ¿Eso? ¿Le dije bien lo que usted me dijo? ¿Sí? Sí, no lo, sí. No lo quiero ver. Ok, very good, very good. Excelente. Ya tenemos dos cosas, ¿ok? Vale, tomemos nota. Carmina, ¿qué es el present perfect? No sé, solo estoy escuchando. Excelente, muy bien, muy bien. Pero ya escuchó, ¿verdad? ¿Qué dijo Natalia, sí, y Lizeth que eran present perfect? Que eran dos verbos, creo. Dos verbos, muy y bien. Que se utilizaban en pasado y en presente. Ok. ¿Y lo que dijo Lizeth? Ella dijo que se utilizaban en pasado y en presente.
Sí, no, más o menos. Dijo que era una acción que pasaba y que venía para el presente, ¿verdad? Dice, es lo que dijo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Okay, very good, excelente. Vamos a ver, Sarita, dígame, present perfect. Presente perfecto. Una acción que está ocurriendo, teacher. Es una acción que está ocurriendo. ¿En ese momento? ¿En ese momento? En este momento, exactamente. Ese sería el present progressive. El presente progresivo sería ese. Algo que está pasando en ese momento. O sea, I am talking to Sarita. Estoy hablando con Sarita. Ese presente progresivo. Pero el present perfect no vamos por ahí. Pero ese está bien, no, tranquila. Es solo nomás que sabemos, ¿verdad? Entonces sería con una acción que está ocurriendo constantemente. Una acción que está ocurriendo constantemente. Constantemente, vaya, ok, la vamos a dejar así, una acción que está ocurriendo constantemente. Muy bien. Beatriz. Beatriz dice, yo. Ok, Beatriz, present perfect. Y después Selena. En realidad, no sé, teacher. No sabo. Ok, muy bien, excelente. No. Ok. Selena. Selena. Teacher, yo no sé si lo recuerdo, pero la utilización de los dos verbos, have y how, sí. Has para singular y have para plural. Sí, have sería para primera persona y todo eso lo vamos a ver, muy bien. Y has para las otras personas, sí, muy bien, excelente. Esa es una adición para lo que dijo Natalie, yes. Very good. Entonces, sí, ahí estamos, más o menos estamos bien, no estamos tan perdidos, estamos bien, excelente. Y lo que vamos a ver es que el present perfect es el primer oración avanzada en la gramática que ustedes van a ver. Por eso es que les estoy haciendo esa pregunta para que ustedes empiecen a maquinar en su cerebrito y empiecen, oh, este es el present perfect. Y lo vamos a ver para qué se usa y vamos a ver la estructura también y con qué pronombres lo estamos usando. Entonces, it's the first of the advanced tenses in grammar. It's the first of the advanced. Por eso no les quería decir avanzado, porque avanzado sería que me, uy, oh my goodness. No, it's the first of the advanced tenses. Tenses dijimos que eran oraciones, ¿verdad? In grammar. Entonces, quiere decir que hoy ustedes ya están pasando de principiantes, de intermediarios avanzados, ¿ya? En su conocimiento avanzado. Ya cuando tengan la estructura bien de este present perfect, ya ustedes ya se tienen que sentir bien. Are you talking to me? Mm-hmm. Are you talking to me? Mm-hmm. Sí, teacher. Diana, sí. Quiere decir que podemos decir que es algo que comenzó en el pasado y continúa en el presente. Sí, eso es, sí. Pero ya, se lo voy a explicar. No, ya se lo voy a explicar. Nomás okay. Le estoy diciendo qué es el present perfect. Para que usted vea el significado de eso, de no es solamente present perfect y ya estuvo, no. Es the first of the advanced tenses in grammar. Es lo primero, oraciones avanzadas en la gramática. Ya. Por eso le estoy diciendo que usted ya pasa de aquí para aquí, ¿ya? Ya. Entonces, by using this tense, you, all of you will be able to speak. You will be able to speak and write at much higher level in English. Entonces, ¿por qué es importante aprender esto? ¿Me pueden callar el perro, por favor? ¿Por qué es importante aprender esto? Porque usted va a poder hablar en un nivel más alto y va a poder escribir en un nivel más alto ya.
No es solamente que, oh, es present perfect, bueno, está bien. No, 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 de ninguna manera. Usted ya viene a ser un aprendiz de inglés a un nivel más alto. Por favor, apágueme los micrófonos. Porque no dejan a los demás oír. Ok. Ya no dejan a los demás oír, ya. Ok, entonces, no solamente que es el present perfect, sino que usted ya va a poder, cuando usted empieza a usar estos, usted ya va a empezar a hablar en un nivel más alto y a escribir en un nivel más alto. ¿Ya? Entonces, póngase eso en la cabeza. Y le va a permitir it, o sea, este present perfect, allow you to communicate in much more advanced way. Ok, it allow you, o sea, lo va a dejar que usted se comunique en un nivel más avanzado. Ya usted ya no lo van a tener como una persona, oh, es principiante de inglés. No, ya su inglés se le va a ir mejor. Entonces, preocúrese por empezar a hablar de esa manera, por empezar a hablar el present perfect. Ok, entonces, ¿cuáles son las tres cosas principales por las cuales es importante ponerle atención al present perfect? Las que les acabo de decir. Natalie, dígame una de ellas. El poder hablar de una forma más avanzada, con los tiempos más avanzados. Una de esas, ok. Quedan dos. Crisia, ¿cuáles son las otras dos? Tener más fluidez al hablar. Le va a permitir comunicarse en un nivel más avanzado. ¿Y la otra? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el otro? ¿Qué es? A escribir. Sí, eso sería. Sí, no va a servir para escribir. Para escribir a un nivel más avanzado, sí. Entonces la otra sería que es el primer tipo de oración. Oraciones avanzadas en la gramática. En la gramática, sí. Entonces, para que usted vaya viendo su crecimiento, ¿verdad? Que usted ya no está en intermedia, sino que ya va al avanzado, ya les va tirando al avanzado. Ya, entonces, es bonito que empecemos a dominar este, ¿ya? Entonces, nomás deme ya faltan 2 minutos. Voy a share esta pantalla y le voy a escribir una cosa aquí para que usted se lo lleve y mañana vamos a seguir en esto, ¿ya? Perdón, el lunes. Ah, ok. Sí, no, el lunes, ajá. Entonces, ¿están listos para incrementar su nivel de inglés? Yes. Yeah. Yeah, yeah. Let's rock it. Yes. Ok, entonces, present. Perfect tense. Present perfect tense. Yeah. Present perfect tense. Connect. Esto es lo que dijo una de ustedes. Connect. Conecta. Present. Connects. Present. With the past. Yeah. Esto lo dijo uno de ustedes. No lo dijo de esta forma, pero lo dijo en su propia forma de decirlo, ¿verdad? Dijo que connects the present with the past. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que una cosa que pasó ayer está relacionado con lo que hoy es. ¿Yes? Por ejemplo, yo digo, I have lost my book, yes. Entonces, aquí está lo que dijo una de ustedes, que dijo que usábamos el have, este es el auxiliar, y este es el past participle. Este es el auxiliar y este es el past participle. Entonces, I have lost my book, quiere decir que es algo que pasó en el pasado, pero que todavía ahorita sigue siendo. No tengo mi libro. Entonces, I have lost my book, he perdido mi libro, ¿sí? Y la diferencia de I lost my book, ¿sí? Este sería un pasado simple, que eso, perdí mi libro, o sea, perdí mi libro, ¿ya? Eso
Lo perdí, pero puede ser que lo recuperé. Ya perdí mi libro ayer y lo recuperé unas horas más tarde. Pero cuando dice I have lost my book, quiere decir que perdió su libro y hoy en el presente todavía no tiene el libro, se lo perdió. Ya, si se le pierde su licencia de manejar, I have lost my driver license. Eso quiere decir que, I have lost my driver license and I don't have a driver license. Perdí mi licencia de manejar y no tengo yo licencia de manejar. ¿Ya? Entonces, el present perfect tense es una acción, it's an action in the past, result in the present. Present. ¿Yeah? Ese es el past participle. ¿Yes? Es el present perfect. Es una acción en el pasado, resulta en el presente, que resulta en el presente. ¿Ya? Perdí mi licencia de manejar y hasta ahorita, en el presente, no la tengo. I don't have my driver license. ¿Ok? Más o menos. Esto no es todo, ¿verdad? Esto es nomás el comienzo. ¿Ya? ¿Ya lo escribieron? Sí. Yes, teacher. Okay, very good. Ok, entonces, eso solo es el comienzo del present perfect. Hay mucho que aprender y se lo voy a yo a explicar lo más simple que se pueda y lo más clarito como agua cristal que se pueda para que ustedes puedan ya pasar de ese nivel a otro nivel. Y ustedes se sientan comfortable talking in the present perfect. Porque a lot of sentences we use to talk with other people are in the present perfect. Most of the sentences. Okay, ya su lenguaje ya va a estar más amplio. Así que, congratulations, you guys are in the advanced level now. Okay, all right, pónganse contentos. Yo me pongo contento por ustedes, ¿por qué no? Okay, well, nos vemos el lunes. Take care of yourself. Si maneja como Beatriz, tengan cuidado manejando. Okay, vayan a la defensiva. Y si andan en el bus, también acuérdense, hay que lavarse las manos con gel, alcohol en gel, el que tienen ahí, y estar alejado de la persona. Use siempre su mascarilla. Use always your mask, ¿ok? Para que los pueda ver aquí hasta que terminemos el curso, ¿ok? Así es que si no hay ninguna pregunta, chao. Si tienen alguna pregunta a la plataforma, envíenme mensaje. Muchos me han enviado mensajes por WhatsApp y yo les he contestado. Algunos les mando mensajes yo de hello, how are you today? Y trato de establecer una conversación para empezar que ustedes vayan acostumbrándose al vocabulario. Así que, until then, I see you Monday. Have a nice weekend and enjoy your time with your family. Okay? Okay. Chao. Chao, everybody. Thank you, teacher. Thank you. Bye, teacher. Bye, student. Good night. Good night, teacher. Bye.